Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de la temporada de Pervis Estupiñán. Una vez terminada la Premier League y con una lesión que, bueno, es lo que ha marcado esa temporada del lateral ecuatoriano, vamos a hacer un resumen como ya hice ayer con Moisés Caicedo y como planeo hacer con varios jugadores. Si, bueno, decidme en comentarios qué jugadores queréis que haga esto, un repaso de cómo ha sido su temporada analizando sus estadísticas y mi opinión, si es que los he visto. En este caso sí que he visto jugar a Pervis Estupiñán bastantes partidos, así que voy a dar mi análisis con estadísticas, hacer un repaso de la temporada 23-24 en todas las competiciones. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Primero de todo, pero suscríbete a este hermoso canal, es gratuito, déjate un muy buen like y activa notificaciones para no perderte ningún vídeo. También, si quieres, puedes obviamente comprar camisetas de fútbol como la del Brighton en futbollufo.com con el código FXM. Tienes un 8% de descuento gracias a ese código y actualmente también un 3x2, es decir, si compras dos te llevas una gratis. ¿Cómo conseguirla? Lee los pasos en la descripción o háblame por Instagram para que te lo explique mejor si no sabes cómo hacerlo. Sígueme en todas las redes sociales y también, por supuesto, si quieres, hazte miembro del canal como Luis Garzón. Muchas gracias por serlo. Vamos a empezar ya a hablar de la temporada del Brighton. Una temporada, bueno, con subidas y bajadas. Se acaba la época de Cervi, el entrenador italiano que enamoró a todos los seguidores. También el Equa Brighton también se acabó al empezar esa temporada con la salida de Sarmiento y de Moisés Caicedo. Además también hubo ese gesto feo a Moisés Caicedo ahora que volvió en los últimos partidos. Mucha afición ecuatoriana eso no le gustó, porque yo creo que no se lo merecía Moisés Caicedo. Y la temporada del Brighton en sí empezó muy bien, con la ilusión de jugar en Europa League por primera vez. Se hizo una buena participación en un grupo difícil, ahora lo diremos. Se cayó en octavos de final y en la liga se empezó bien, pero fue cayendo. También una temporada marcada por las lesiones de jugadores importantes, las bajas que sufrió de jugadores también importantes como Moy y McAllister no se cubrieron pues de la mejor manera. Los fichajes que se hicieron pues no triunfaron igual, y aunque no has tenido una mala temporada, no has sufrido por el descenso ni nada, no ha sido unas temporadas como las dos últimas que hiciste tus mejores clasificaciones de la historia. Pervis Estupiñán, por su lado, pues también empezó muy bien, pero empezó con una lesión, volvió de esa lesión, volvió a recaer y a recaer, y también ha tenido una temporada, pues bueno, con algún golazo, si lo recordáis, pero que también te ha dejado la sensación agridulce y acaba la temporada lesionado y no puede ni participar en la Copa América. Así que bueno, vamos a repasarlo aquí con los gráficos y todo. Como veis, aquí ha sido el progreso de la temporada de la Premier League. Empezó incluso poniéndose líder en la segunda jornada, pero bueno, obviamente a las primeras jornadas ganas dos partidos y ya te colocas arriba y después vas cayendo. Pero bueno, aguantó hasta la jornada 8 en los 6 primeros puestos, luego cayó ya a los séptimos, donde estuvo unas cuantas jornadas, luego en la posición 8 cayó a la novena, volvió a subir al final de la primera vuelta al séptimo puesto. Estaban posiciones, para que nos entendamos, casi europeas o peleando por ello. Estuvo ahí octavo, noveno, séptimo, todo el rato ahí en ese grupito que estaba de West Ham, donde también estaba el Manchester United, donde estaba el Newcastle, donde al final se ha colado el Chelsea, como sabemos, tras una reón final, y ha sido todo lo contrario que el Brighton, que en las últimas jornadas han sido derrota, 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 casi todo derrotas, como podéis ver aquí, ¿no? O sea, contra, bueno, derrota contra el Liverpool, etcétera, etcétera. Así que al final acaban en una posición undécima y, bueno, pues sin sufrir.
en una temporada de Europa League con lesiones, siempre a equipos así les penaliza mucho jugar una tercera competición, se notó, creo yo, y sobre todo las lesiones de jugadores importantes como Mitoma, March, Ferguson tampoco rindió mucho, Estupiñán mismo, así que bueno, yo no lo veo una mala temporada, pero tampoco una buena temporada, sino una temporada de un 6, diría yo, para el Brighton. Como recordemos, en la Europa League se cayó en octavos contra la Roma, semifinalista que eliminó el Bayer Leverkusen, que también aquí podemos analizar la temporada de Piero Hincapié cuando acabe, que puede hacer triplete, lo hemos seguido bastante. Tuvo una fase de grupos muy buena, empezando mal pero acabándola genial y clasificándose como primeros de Europa League. En la Premier League, bueno, ya como hemos dicho, un desastre final. Mira, desde la jornada 29, derrota, derrota, empate, derrota, empate, derrota, derrota, una victoria contra el Aston Villa, de mérito, empate y derrota, o sea, solo una victoria en los últimos 10 partidos casi, o sea, muy, muy bajo, muy pobre el balance. En la FA Cup se llegó hasta la quinta ronda, donde cayeron por un gol 1-0 contra el Wolves, y en la Carabao Cup, en la primera ronda que jugaron, cayeron contra el Chelsea. Esto sería la participación del Brighton. Vamos a analizar cómo lo ha hecho Pervis Estupiñán. En Premier League, de 38 partidos posibles, ha jugado 19, 4 amarillas, 2 goles y 3 asistencias. Un 39% en el 11 inicial y un 36% de minutos jugados, y en esos minutos jugados un 10% de participaciones en el gol. Vamos a ver un poquito el minuto a minuto para que nos entendamos. Empezó jugando la temporada 90 minutos contra el Luton, contra el Wolves, contra el West Ham, contra el Newcastle. Contra el Manchester United no fue convocado, no sé si estuvo enfermo o qué. Contra el Bournemouth 90 minutos, contra el Aston Villa 45 minutos, y aquí es cuando se lesiona y estuvo ya, como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jornadas que se pierde por una lesión. Vuelve Pervis Estupiñán, vuelve a jugarlo todo contra el Tottenham, donde marca un gol, creo que fue ese gol desde fuera al área. Recordemos que empezó la temporada también con asistencia, gol, y eso que no lo he dicho, contra el Wolves, gol y asistencia, contra el Luton una asistencia, contra el Bournemouth una asistencia, o sea, casi todo lo mejor lo hizo solo empezar. Ese golazo contra el Tottenham en los 45 minutos que jugó volviendo de esa lesión. West Ham 90 minutos, Wolves 72, 45 contra el Luton. Eran partidos donde Estupiñán no se le veía tan bien. Luego 10 minutos en ese partido, fue suplente contra el Crystal Palace. Vuelve a jugar 90 minutos, vuelve a jugar 9 minutos. Recordemos que también iba arrastrando molestias, luego se supo eso. 30 minutos contra el Everton, 90 minutos contra el Fulham, 76, 90. Un partido que no juega contra el Brentford, 90 minutos, 13 minutos. Y vuelve a acabar lesionado la temporada, perdiéndose las últimas 9 jornadas. Pero ya veis que el rendimiento después de volver de esa lesión no fue ni mucho menos el mejor, ni del equipo, ni tampoco de Pervis Estupiñán, no fue el mismo. Y luego, cuando se lesionó, tuvo esa recaída, dejó caer que no estaba del todo al 100% después de salir de esa primera lesión que tuvo, pues, contra el Aston Villa, ¿vale? Así que volvemos ahora a analizar, vamos a analizar la Europa League, donde jugó 4 partidos, hizo una asistencia, 2 tarjetas amarillas, 25% de cuota inicial, 25% de minutos jugados y un 9% en participaciones del gol. Fue en la Europa League también rotó bastante de Cervi y no jugó tantos partidos, como podéis ver, por la lesión. Claro, es un torneo más corto y cayó la lesión esa justo en toda la fase de grupos. 90 minutos jugó contra la AEK Atenas, luego no jugó contra el Marsella, contra el Ajax. Contra el Ajax después sí que jugó, que es cuando vuelve a recaer. Recordemos que jugó nada, 12 minutos y tuvo que retirarse. No vuelve a jugar más en fase de grupos. Y sí que jugó los octavos, aunque tampoco tuvo una participación de muchos minutos, pero dejó una asistencia contra la Roma en un partido que necesitaban remontar y no lo consiguieron. Después, si volvemos a analizar, vamos a la FA Cup, donde jugó 3 partidos
y marcó un gol también, 100% en el 11 inicial, 100% de minutos jugados, lo jugó todo y 11% de participación de gol, también lo vamos a ver más detallado. Jugó contra el Stoke City 90 minutos y marcó gol, también los 90 contra el Sheffield United y también los 90 contra el Wolves, que acaban perdiendo. Y para acabar, la Carabao Cup, donde también jugó contra el Chelsea, ya esto no vamos a verlo en detalle, que fue titular y jugó todo el partido, ¿vale? Así que aquí tendríamos detallado eso. Quería analizar también lo de las lesiones de esta temporada, porque aunque llevaba tiempo sin lesionarse, de hecho en el Brighton no se había lesionado la temporada pasada, esta temporada sí que se lesionó, como veis, a esos 39 días, vuelve el 8 del 11, le dan el alta, y el 9 del 11 contra el Ajax vuelve a caer hasta, pues hasta finales de año, volvió a principios de año y ahora volvió a caer, aunque no lo han dado aquí ni como lesión, pero no ha vuelto a jugar por lesión porque lo han operado. Recordad que salió, bueno, imágenes con muletas, fue a ver Liga de Quito pues con muletas, así que eso ha sido una temporada marcada por las lesiones. Y además es que cuando volvió de la lesión esta no se le veía al mismo nivel, o sea, tuvo un inicio fulgurante, Estupiñán empezó muy bien la temporada, pero las lesiones le marcaron. Vamos a ver un poquito ahora también un poquito las estadísticas más al detalle. Me voy a poner aquí en el medio la cámara, así podéis ver lo importante, está aquí a mi lado, ¿vale? Veis aquí el mapa de calor, jugó de lateral izquierdo, pues este es lo que ha hecho, 19 partidos como veis, aquí en Premier League analizamos, 15, que es donde se ha jugado más, a 15 titular, 65 minutos por partido, estuvo una vez en el equipo de la semana, 2 goles, a un gol esperado, así que marcó 2, está bien, un gol por cada 622 minutos que jugó, 0,1 de goles por partido, 0,6 disparos por partido, casi un gol hay un disparo por partido, que no está mal por ser un lateral, tiros a puerta por partido 0,3, una ocasión clara fallada, 18% de goles anotados en las ocasiones que tuvo, un disparo desde dentro del área que marcó de un total de 6 y uno desde fuera del área de un total de 5, así que está bastante bien su promedio, ¿eh? La verdad es que recordemos disparos muy buenos de esta temporada de Pero y Estupiñán desde fuera del área, auténticos golazos, creo que fueron 2 golazos desde fuera del área y que fueron casi seguidos, si no lo recuerdo mal, ahora no recuerdo contra quién fueron, pero eso lo podéis recuperar y ya está. 3 asistencias de esperadas, 2,34, no está nada mal tampoco, 60,4 toques por partido, 4 grandes ocasiones creadas, podría haber estado más, pero ya os digo, si el segundo tramo de temporada, cuando vuelve de lesión, hubiese estado como al principio, estoy seguro que las estadísticas hubieran estado mucho mejor. A 38,3 de completado por partido, de pases, ¿no? De 38,3, 18,7 en campo propio, un 91% de efectividad, 78% en campo contrario de efectividad, a 59% de balones largos y pases acertados, un 23% a pases acertados. Bueno, no sé a qué se refiere esto. Defensa, portería cero, solo una. Son poquitas, el Brighton esta temporada ha tenido muchos problemas en defensa, no ha estado tan sólido como la temporada pasada. A intercepciones por partido 1,1, entradas por partido 1,4, 0,5 posesión ganada, 4,7 balones recuperados por partido, 0,8 veces regateado por partido, 1,1 despejes por partido y bueno, a posesiones perdidas 10 por partido, con regates 50%, casi 1 cada 2 partidos, duelos totales ganados 3,4, un 50%, tendría que ser más alto para mi modo de ver en un lateral, y duelos en el suelo 50% también, 2,7 por partido, podría estar mejor esa faceta. Lo quiero ver un poquito comparado con la temporada pasada, ¿vale? Para que lo veáis. Donde jugó 35 partidos, lo jugó casi todo, un gol la temporada pasada y asistencias 5, ya lo ves, la temporada pasada en asistencias tuvo más, 7 grandes ocasiones creadas y esto es lo que yo hubiese esperado esta temporada. Esta temporada yo creo que ha tenido más participación en goles en total y menos en asistencias, pero bastante clave ese final marcado por las lesiones, o sea, es que ha sido casi media temporada lesionado y un tercio de esa de otra media ha estado tocado, ¿no? Que no ha jugado al mismo nivel y además con un Brighton también desmerecido por las lesiones. Así que este sería el repaso de la temporada de Pervi Estupiñán.
una temporada marcada por las lesiones, como he dicho, que no fue, no ha sido del todo mala, pero que yo le pondría máximo un 6, una nota de un 6. Dejad en los comentarios qué nota le pondrías tú a Pervis Estupiñán esta temporada. Obviamente yo analizo cuando ha jugado, ha jugado bastante bien en ese primer tramo. En el otro tramo, una nota de un 5, para que nos entendamos, sin un gran rendimiento. En cambio, el primer tramo, donde no se había lesionado, estaba de 9-10. Y después ha tenido muchas lesiones, con lo cual también baja la nota y le ponemos un 6, que si no se hubiese lesionado tanto, quizás hubiese sido un 7 o un 8. Así que un 6 para mí, para Estupiñán, en esta temporada donde Lekua Brighton desapareció, y veremos cómo queda la temporada que viene con esa salida de Cervi, y veremos qué sucede en el mercado del Brighton. Déjate un buen like, deja en comentarios qué te pareció la temporada de Estupiñán, también a qué jugador te gustaría que haga pues un análisis así. Suscríbete al canal, activa notificaciones, déjate un precioso like, que es totalmente gratuito. Sígueme en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo, Felas. Adiós.